más o menos qué recetas necesitaban. Y muchos de ustedes me pidieron una receta fácil, sencilla, bonita, barata, buena, así casi sin horno. Entonces, hoy vamos a hacer un lomo relleno. Y sí, el lomo que vamos a hacer es relativamente barata la carne, claro, en comparación pues a una langosta o un pavo, es relativamente más barato. Y esta receta que vamos a hacer es fácil, buena, bonita, barata, pero dispuesta a aceptar el reto, la vamos a hacer sin horno o con horno. Por acá tenemos al ingrediente estrella de la noche. Esto que tengo aquí es lomo de cerdo. Por alguna extraña razón, me sale más barato que me vendan el lomo de cerdo en medallones que si te lo venden en trozo. Yo creo que la explicación es porque pues aquí sí trabajaron, ¿no? Es como aquí si le pasaron el cuchillo, pues cuesta más barato, ¿no? La lógica. Entonces, aquí hay de dos. Vamos a utilizar este lomo así en medallón, como si fuera un reto, o puedes utilizar un pedazo ya entero de lomo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a aprovechar, o sea, si ya me lo dieron cortado, pues le vamos a tomar ventaja a los cortes. Y de entrada vamos a ponerle a los medallones sal y pimienta por arriba y por abajo. Oiga, joven, jovenaza, ¿le está gustando este video? Si de pura casualidad te está gustando este video, pues te recomiendo que le des clic al botoncito que dice suscribirse, pero sobre todo que actives la campanita de notificación, porque si no luego ni te enteras. Regularmente yo ando subiendo video cada jueves, pero a veces se da que más. Así que te recomiendo que actives la campanita de notificación, y si me estás viendo desde los Estados Unidos y te quieres enterar, tú no des suscríbete, tú dale, subscribe. Listo, ya que están salpimentados, si tú tienes el lomo grandote, pues lo vas a salpimentar todo de una vez. ¿Qué vamos a hacer? En un sartén vamos a poner aceite de oliva, mantequilla, y vamos a sellar nuestros medallones. Lo que quiero es que se quede doradito por fuera, pero no tan super quemado, ¿no? Ahorita lo vamos a terminar de cocer, solamente lo vamos a sellar. Mira, se ve como doradito. Estoy destaparándolos porque quiero que se doren de todos lados, mira. Y aquí ya le echaste un poquito más de aceite y mantequilla para que se doren todos. Bueno, ya después de un ratito, nuestros medallones se ven, mira, como golden brown, ¿no? O sea, se ven, están un poco doraditos, ¿no? Así los queremos, se podría decir que están como sellados. Ya que tenemos así nuestros medallones, ¿qué es lo que voy a hacer? A esta olla, o a esta plancha olla, le vamos a poner, ve todo el ajo que tengo, estos son como 5 dientes de ajo que están bien grandotes. Calcúlale, se supone que es como 7 ajos por kilo, ¿no? Esto es más o menos de 5 a 7 ajos por kilo. Voy a poner los ajos aquí, y acá viene la parte más chistosa. Por acá tengo tequila. Voy a utilizar tequila blanco. Pueden utilizar, si tienen, mezcal. ¿Cuánto? Le vamos a poner aproximadamente media taza por un kilo, o unos 3 caballitos de tequila. Puede ser menos, no te preocupes por eso. Si no le quieres poner tequila, le puedes poner agua, ¿no? Caldo. Yo le voy a poner así. Dios mío, esto huele. ¡Ay, huele muy rico! Esto te diría que es opcional, pero no. Si puedes, sí pónselo. Por acá tenemos romero. El romero
Es una hoja que tiene la capacidad de perfumar, pero sí te recomiendo que te midas, porque si no te gustan los sabores muy fuertes, te llega a perfumar un poco de más. Pero el romero y el puerco se llevan relativamente bien. Entonces, le voy a apagar a la olla. Vamos a poner aquí el romero. Y encima del romero voy a poner esta cebolla, que está cortada de una manera muy vulgar, muy grosera. Se la voy a poner nada más por encima. Mira cómo trato de... Voy a tratar como de acostar los medallones. Ahí está. Se va a ver grosero, no te preocupes. Se va a ver algo más o menos así. Aquí viene el truco con esto. Así como está, lo voy a tapar. Esta tapa es de esta olla. No tienes tapa, le vas a poner papel aluminio. Y entonces, como no tengo horno, bueno, yo sí tengo, pero como me da flojera sacarle todo lo que tiene adentro, ¿no? Que muchas veces pasa. Entonces, mi horno va a ser esto. Una vaporera para tamales. Una vaporera para tamales va a ser mi horno. Pero vamos a suponer que tú dices, no, pues no tengo una vaporera para tamales. Entonces vas a utilizar el método de baño María. Lo único que necesitamos es utilizar una olla que quepa adentro de nuestra olla de tamales, ¿no? Entonces puedes utilizar una ollita, lo que tú tengas. Vamos a hacer que este sea nuestro horno. Vamos a hacer un horno de vapor. Entonces le vamos a prender y vamos a esperar a que esta carne se termine de cocer al vapor. La idea y lo que yo quiero es quizás en un ratito abrir, pero lo que quiero es que se conserve esto en sus jugos y al vapor, con el objetivo de que quede una carne súper suavecita, que te van a decir, no te pases, ¿no? Entonces vamos a poner la olla tapada, ya sea con aluminio, con una tapa, lo que sea. Voy a aprovechar esta zona, que este es como mi horno, y entonces aquí le voy a poner unas papas. Estas papas están con todo y cáscara. Vamos a aprovechar que tenemos horno. Ahí se las ponemos. Esto lo vamos a tapar, pero ahí te va mi tip. Cuando hagas esto, este es un horno, cuando hagas algo al horno, mientras más tapas le pongas, más sabroso te queda. Entonces, lo vamos a cerrar. Y esto va a tardar aproximadamente una hora por kilo, pero lo voy a revisar porque ahorita le voy a meter un ingrediente más. ¿Un ingrediente más? Perdón, se me olvidó decirles. Ya está todo muy bonito, pero ¿y la lumbre? La lumbre, mientras más... no hay que arrebatarlo, porque si se arrebata, se puede secar. Entonces la lumbre la voy a dejar a nivel medio. Considera dejarlo de medio a bajo. Bajo no la dejes tan bajita porque te va a tardar mucho. O sea, yo la dejaría la lumbre a nivel medio, la lumbre media. Bueno, en lo que está nuestro lomo, vamos a hacer un relleno ultra sencillo. Vamos a poner en un sartén aceite de oliva o aceite normal. Y de entrada le ponemos cebolla picada. Ya que tenemos la cebolla acitronada, le vamos a poner carne molida de res. Hay quienes hacen su relleno con carne molida de res y de puerco. Yo lo voy a hacer con carne de res porque la combinación va a ser esto, el res y el medallón de puerco. Pero, o sea, date, ¿no? Si quieres echarle mezclada, pues a fin de cuentas es que se le va a comer esto. A nuestra carne molida le vamos a poner sal y pimienta. Ahora, esto que vamos a hacer es el relleno. Pero vamos a hacer el relleno, pero nada más de nombre, porque no vamos a rellenar nada. O sea, es un poco como cuando haces el relleno para pavo. Es que muchas familias lo que hacemos es hacer el relleno, pero no rellenar el pavo, porque la cavidad le da un saborcillo ahí medio raro. Vamos a jugar con el mismo concepto. Es un relleno que no va a rellenarse, no va a ir relleno en ningún sitio, ¿verdad? Entonces le ponemos sal y pimienta. Y ya que tenemos la carne molida, bueno, pues le vamos a poner todo lo que se le pone a un relleno muy sencillo, ¿eh? Por acá tenemos manzana. Esto, si te fijas, la manzana está picada con todo y cáscara. Manzana golden. Si tienes, le pones pera.
Si no, le pones más manzana. Le vamos a poner nuez, almendras. Estas almendras vienen fileteadas. Y le podemos poner pasas, aunque a mí me gusta más ponerle arándanos. Un poquito más. Las cantidades van a ser a tu gusto. A esto le vamos a poner canela molida, si te gusta. Le vamos a poner clavo molido, si te gusta. Oh, ya. No te puedo explicar cómo, pero con algo tan simple como ponerle canela y clavo, que sé que suena a aberración, pero los que les gusta mucho este relleno clásico saben la delicia que es esto. Y ya por último, ni te vayas a complicar, porque acuérdate que estás haciendo esto fácil, sencillo, rápido, así. Ya. Entonces, no nos vamos a complicar. Vas a comprar un frasquito de tomate preparado, ¿no? Salsa de tomate y albahaca. Estos son como para pizzas. Hay unos más económicos que son el puro jitomate. Me gustan a mí estos porque le dan, o sea, los sabrosean. Entonces, digo, si es la cena de Navidad, pues, cuestan un poco más caros, pero sí hay que, yo sí le pondría un poco. Esto es para que no te pongas a licuar el jitomate. Si quieres licuar jitomate y se lo echas, pero lo que quiero más que jitomate entero, o jitomate natural, quiero puré de jitomate. Entonces, si tienes puré ya preparado, esto te va a facilitar la vida. Para ti que estás trabajando, para ti que dices, no, yo quiero una cena de Navidad sencilla porque estoy iniciándome en el arte culinario, esto es lo que vas a hacer. Esto va a hacer que nuestro relleno esté húmedo y que tenga un poco como de, o sea, se ve conglomerado, ¿no? Obviamente, si no le quieres echar jitomate, pues no se lo eches, pero sí le da, ¿eh? Mira, un poquito. ¡Ah, se le va a echar nada porque está bien sabroso! Ya que lo tenemos todo mezclado con todo, nada más le vas a bajar la lumbre de media a la mínima, si quieres. Lo tapas y lo dejas unos 10 minutitos. El propósito es que la frutita medio que suelte sus sabores y todo se sabrosee con todo. 10 minutitos, ¿eh? Me tardé 10, 15 minutos a lo mucho en hacer esto. Con la picada incluida. Esto está muy rápido. Ya pasaron 10 minutos solamente. Ya tienes listo tu relleno. Ve, esto es lo que sucedió. Como que los jugos de todo se mezclan con los jugos de todo. Ya le voy a apagar, ya está listo el relleno. Solo me resta probar. Esto tiene que saberte bien rico. Pruébalo todo con todo. O sea, prueba fruta, carne, todo. Y quizás le falta un poco de sal. Lo arreglas y eso va a ser todo. A ver, vamos a probar. Hijo de la mañana. Qué bueno está esto. Honestamente, le falta solo sal, un poco, porque me vi muy, muy precavida. ¿Qué sabor le da la carne mezclada con la manzana? La carnita mezclada con manzana y... es algo muy raro, yo sé. Así que, ¿cómo les gusta comer eso en Navidad? Pero no, en verdad, esto es una cosa deliciosa. Solamente le falta un poco de sal y eso es todo. Ya tengo listo mi relleno. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora sí viene la parte, la mera buena. Aquí tenemos un comal. Entonces, yo por acá tengo 6 chiles pasilla, un chile ancho y un chile chipotle cenizo, o como bien le llaman, meco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a tostar el chile pasilla, pero tiene que ser algo rápido, porque si este lo tostas de más, amarga. Una pasada casi como de un minuto. Ve, aquí son 2 chiles anchos, ¿eh? 2 chiles anchos, 6 chiles pasilla, un chile chipotle cenizo. Si no tienes cenizo, échale un chile morita. Mira, en cuestión de minutitos, ni siquiera voy a dejar que pase. Nada más de sentir que se empiezan como a aguadar en el comal, lo saco. ¿Por qué? Porque si los dejas mucho tiempo se amargan. Y lo que queremos es que nos quede una salsa deliciosa, que se pueda apreciar bien el sabor del pasilla, pero sin que amargue. Entonces, esto así. Obviamente los estoy tostando porque el pasilla tostado da un sabor especial. Pero tiene que ser casi casi de entrada por salida. Estos no me preocupan tanto. Es más, el meco, si no lo quieres pasar por aquí, no lo pases. Los únicos que me interesan son el ancho
que este sí, sí puede estar otro poquito más. Y el pasilla. Mira, cuando pones a tatemar un chile ancho, se empiezan a ver estas burbujas. Es difícil de explicar, pero, o sea, ¿cómo ves que está tostado? Pues sí, sí se llegan a ver unas manchas de tueste. Ajá. Se alcanza a ver un poquito más tostado, o sea, un poquito más negro. Sé que es difícil, pero sí pasa, ¿no? Entonces, ya que está ahí tostadito, este ya lo sacamos. Mira, ese está tostado. A ver si alcanzan a ver, es que es como un ojo muy... con mucha pericia, pero está tostado. Mira, aquí se ve esta mancha negra, es de que está tostado. Entonces ya no lo vamos a sacar. Regularmente lo que pasa es que se infla. Lo sacamos y este no me interesa. Este es bueno así tal cual. Lo sacamos. ¿Qué sigue, amigos? En una olla vamos a poner a asar jitomate. Yo sé que de preferencia se podría hacer esto en un comal, pero sí tiene su razón de ser hacerlo en una olla. Ahorita van a ver qué. Vamos a dejar aquí estos jitomates, están abiertos. Los vamos a dejar aquí a que se asen. También vamos a poner a asar un poco de cebolla. Está cortada de una manera muy rupestre. Y por acá tenemos también, cómo no, dos dientes de ajo. Ahí la vamos a dejar. Conforme va pasando el tiempo, mira cómo se van asando los jitomates. Así los voy a dejar. Voy a dejar que estén, que se cueza bien todo, la cebolla y todo. Y me interesa, por eso lo estoy haciendo en este sartén, porque me interesa este pegoste. Mientras, vamos a revisar la carne. Ya pasaron como 35 minutos, puede ser que hasta unos 40. Vamos a revisar la carne. Aquí, la cocina ya, con el hecho de haber hecho el relleno y esto, ya huele a Navidad. Entonces, vamos a abrir, vamos a ver cómo vamos. Vamos a revisar de entrada las papas. ¡Ay! Las papas van bien, ya se cocieron. Voy a revisar la carne, voy a abrir. Quiero que veas esto magnífico, el olor aquí es... ¡ah! Es delicioso. Voy a revisar. Quiero que cheques esto. Huele a tequila aquí. Mira estos jugos. Ajá. Estos jugos son los que le están saliendo a la carne. Ve nomás esto, ¡qué delicia! Lo único que quiero es ver qué tan suave va la carne. Está suave, pero puede mejorar. ¿Qué voy a hacer? Le voy a subir un poquito la lumbre, un poquito nada más. Ahora voy a dejar esto abierto y a esta carne le voy a añadir un poquito de jugo de naranja. Así por encimilla. Estoy utilizando aproximadamente una taza, pero no se la voy a poner toda. Así. Lo vamos a tapar y pues aquí lo vamos a dejar igual, lumbre media. De media a baja. Y ahí lo vamos a dejar. Yo le voy a dar otra media hora, pero va muy bien. Ya después de un ratito, el jitomate está así. Pero la razón por la que esto lo estoy haciendo en esta olla y no en el comal es porque me interesa este cochambre, porque este cochambre me da sabor. Entonces voy a tomar un poco del jugo de naranja que tenemos y voy a lavar el cochambre con este jugo de naranja. Es como media tacita, un poquito menos, ¿eh? De lo que se trata es como que de lavar todo el cochambrito que deja el jitomate y así. Se va a ver algo más o menos así. Si no le quieres poner jugo de naranja, pues ponle agua. Pero yo, ya que tengo más o menos lavado el cochambre, le voy a añadir otro poquito, pero de agua. Un poco de agua nada más. Ve, igual como media tacita. O sea, aquí es un poco como a ojo de buen cubero. Porque ahora lo que voy a hacer es, voy a reblandecer mis chiles en esto. Bueno, ya tenemos nuestros chiles que ya se aguadaron. Ahora sí, toca el turno de esto a nuestro ingrediente estrella de la noche. Nuestro ingrediente estrella que va a participar a si su aparición es... No te vayas a sacar de onda. Siéntate, si estás parado, siéntate. Ahí va. El ingrediente estrella de la noche es... ¡piloncillo! ¡Piloncillo! ¡Sí! ¡Piloncillo! Vamos a tomar entonces esta barra de piloncillo y se la vamos a poner aquí. Todavía no sé si me voy a llevar una o dos. Depende. ¿De qué depende? Pues depende de mi gusto. No quiero... quiero una salsa con sabor a piloncillo sin que sea extremadamente dulce. Pues ahí lo voy a dejar. No, ¿saben qué? Vámonos a la segura. Si vamos a hacer la payasada, vamos a hacerla bien. Doble piloncillo.
De todas maneras, la confianza que tengo de hacer esto es porque el cerdo va súper bien con todo lo que es dulce, ¿ok? Entonces vamos a ponerle 2. Ya me regresé tantito al lomo, porque voy a sacar las papas, porque las papas ya están. Y me puede fascinar que al mismo tiempo que estás haciendo algo, salga otra cosa. Entonces, estas papitas ya las voy a sacar. Estas las podemos dar de guarnición o podemos hacer un puré. Podemos hacer las papas de que hacen las de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Papas con perejil. Mira, ya saqué las papas. Voy a aprovechar que las papas están calientes para ponerles sal, pimienta, queso parmesano. Sí, papá, queso parmesano. Queso gouda. Y al puritito estilo de la película de Orgullo y Prejuicio, que por cierto es de mis favoritas, un poquito de perejil. Para que llegue el primo y diga, ¡ay, qué ricas tus papas, prima! Está re... ¿Quién la hizo de ustedes, muchachas? Ahí está, a ver. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Eso es todo, amiga, amigo. ¡Ay, señor Darcy! ¿Quiere de mis papas con perejil? Ya nada más estoy esperando a que se derrita el piloncillo. Nada más que como no quiero que se vaya a hacer esto un caramelo, así tan machín, le vamos a ir poniendo agüita conforme lo vayan necesitando para darle al piloncillo, pues, su nivel de humedad que necesita para derretirse, ¿ok? Así se va a ir sabroseando. Ya después de un ratito, ahora sí, el piloncillo ya se derritió. Esto se va a ver algo más o menos así. Entonces, le voy a apagar tantito y es momento de revisar el puerco, el lomo. Vamos a abrir ahora sí nuestra olla. Toda la casa huele a Navidad. Entonces vamos a abrir nuestro lomo. Como nuestro lomo se hizo al vapor, quiero pensar que ya está suave, aunque si no, no me importa dejarlo otro rato con tal de que quede un lomo suavecito. Entonces voy a sacar este lomo. Y mira, se siente, sí se siente, o sea, sí está cocido, pero creo que lo podemos mejorar. Entonces, ya nada más lo voy a dejar una última, pues el último fogonazo que le voy a dar. Yo creo que lo voy a dejar unos buenos, que serán pues unos 20 minutos a lo mucho. Lo voy a sacar hasta que la carne me guste. Quiero que esta carne esté deliciosa, porque está bien. Pero mira, no, yo lo que quiero es que con el tenedor se deshaga. Y como no se deshace, no, lo vamos a volver a tapar. Otros 20 minutitos. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que ahora sí ya estuve revisando la carne. ¡Ay! Mientras ustedes dejen más tiempo la carne, se va a poner más suavecita. Entonces, yo he estado probando este. Mira cómo la carne se despega. Ya cuando la carne se despega así tan fácil, quiere decir que ya está, o sea, tú la puedes dejar dura, pero lo mejor que puedes hacer en un lomito para que se disfrute es que la carne esté bien, lo más suavecita que se pueda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que la calé, porque la estuve calando, vamos a sacar nuestros medallones por un momento. Los voy a poner aquí, no quiero que se me resequen, pero sí los voy a sacar un momentito aquí. ¡Ay! Aquí, aparte, ustedes no tienen una idea aquí cómo huele. ¡Huele a tequila! Ahí está. Aquí ya tenemos nuestros medallones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¡Ah! ¡Se coló! ¡Se me olvidó sacar uno! Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, todo esto es sabor, es alegría. No voy a desaprovechar todo esto. Entonces, por acá tenemos nuestros chiles anchos con piloncillo. Y por acá tenemos esta, pues esto que dejó el guisar la carne aquí, que es grasa de puerco con naranja y tequila. Lo único que voy a hacer es que estos romeros se los voy a quitar. O sea, estas hojas de romero, pues sí se las voy a quitar porque no me interesa. Ahí está, estas ramas sí se las quito. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar una licuadora porque a partir de aquí vamos a infusionar y vamos a sacar nuestra salsa. Voy a poner entonces los chiles los vamos a poner aquí. Chile con piloncillo.
Y por acá tenemos este resto. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a tomar un poco, por ejemplo, de ajo con cebolla y se lo voy a poner. Esto con el fin de que no esté muy, muy, muy cargado de dulce, pero tampoco me quiero pasar. Entonces, mira, le voy a poner un poco, voy a licuarlo, lo vamos probando, le vamos midiendo, le vamos calando. Entonces, así como está, lo voy a licuar. Bueno, ustedes más o menos lo vieron en la licuadora, pero ve esta chula. ¿Esto? ¿Estás de acuerdo que esto enamora? Entonces, lo que voy a hacer ahorita, aquí parece el laboratorio de Dexter, ¿no? Pero ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a probar. Tiene que haber una sintonía de sabor. O sea, hay aquí el sabor al tequila, pero a ver, tenemos esta chulada. O sea, está en calidad de mermelada. Entonces, no me encanta la textura, ahorita le voy a poner más, pero primero lo quiero probar. Voy a probar esta salsa, porque no tiene sal. Madre santísima, virgen purísima con ce... ¡Ay, papá! ¡Ay! Iba a decir una grosería, pero me aguanté. Iba a decir, ¡ay, Caracas! ¿No? Dios mío, bendito. Ok, no le quiero echar sal. ¿Por qué? No lo sé, no creo que le haga falta sal. Pero lo que sí es, ya que está así, quiero aprovechar esto porque esto tiene tequila. Está perfecta. Solo vamos a arreglar la consistencia porque esta consistencia está muy gelatinosa. Y eso es el piloncillo. Entonces le voy a agregar ahora sí líquido. Pues líquido con su cebolla y con su ajo, pero líquido. Buena cantidad de líquido. O sea, no manches, ve, hasta aquí se le va a ir un trozo de carne. Ve. No importa, vamos a molerlo. Porque nada más lo que quiero es adelgazar un poco la textura. Esto por su parte pues huele a puro tequila. Probablemente sí me vaya yo a llevar todo porque no quiero desaprovechar nada de sabor. Lo voy a volver a licuar hasta sacar una... Quiero sacar una salsa deliciosa, magnífica y de textura convincente. Ok, ya salió, pero ahora ya me acabé la licuadora. Entonces voy a poner un poco acá. Yo sé que parece mole, pero no, nada que ver, nada que ver. Entonces ahora sí, vamos a lograr esta textura. Porque acá tenemos jugo de naranja. ¡Ay, qué rico! Jugo de naranja y tequila. Ahí está, de aquí voy a sacar todo. Igual, lo voy a volver a licuar y ahorita lo mezclamos. Quiero sacar una salsa general. Ahora sí, ve lo que soy. Esta ya está más guanga. Y esta está gelatinuda. Pero pues yo las voy a unir porque lo que quiero es sacar una salsa general. Porque esta va a ser la salsa de nuestro lomito. Lo voy a revolver, ahorita va a salir la salsa general. No manches, huele increíble esto. Lo voy a licuar, ya tuvo con todo. Dios mío bendito, qué rico está esto. Ahí está, mira. Ahora sí ya logré mezclar todo con todo. Esta es la consistencia que quiero. Esta es la salsa que quiero. Esta es una salsa de chile pasilla con chile ancho, pero aparte tiene tequila. Y lo más importante, piloncillo. Esta va a ser nuestra salsa. Se va a ver algo más o menos así. Yo sé que se ve como mole, no me importa, pero el sabor... Hijo, es que no puede ser, o sea... Sabe a todo, sabe a tequila, sabe al chile. Una especie como este chile... No puede ser, es que esto no puede ser. No puede ser. Ya quedó la salsa, ahora sí estamos listos. Ya está lista la cena de Navidad. Dios mío. Y bueno, ya voy a servir la cena, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos nuestro relleno? Pues ya el relleno ya está aquí listo. Yo hice una pastita. Esta pastita que hice solamente es una pasta con mantequilla, ajo, sal y pimienta. No le estoy poniendo muchas cosas a esta pasta porque aquí la estrella ganadora es el lomo. Entonces, por acá tenemos esta olla tamalera en la que hicimos el lomo. Entonces, como ya voy a servir, mira... Aquí puse el lomo, que pusimos en el plato. Y aquí están las papas. ¿Se acuerdan que hicimos las papas de Mr. Darcy? Mira cómo se gratinaron, ¿no? Porque las metes aquí. ¡Es tu horno, mamá! O sea, ahí está. Entonces vamos a servir ya la cena de Navidad. Sencilla.
Y entonces vamos a sacar nuestro plato de celebración, que solamente se saca una vez al año. Ve, yo aquí tengo entonces la salsa, esta salsa de chile pasilla con tequila. O sea, se escucha bien, la verdad se escucha así súper, salsa de chile pasilla con piloncillo y tequila. Siento que se escucha muy como algo que haría un chef gourmet. Y lo hice yo, en mi tupper de la casa de Toño. Entonces vamos a poner un espejo, así para que se vea bien bonito. Voy a poner un espejo. En este espejo vas a poner tu medallón. Lo vamos a bañar así. No, para que se vea. Es más, lo voy a bañar todo. Pero aparte ve nada más qué escena tan completa. O sea, aquí le vamos a poner el relleno. El relleno en teoría debería de ir encima. Se lo vamos a poner así como no queriendo la cosa de ladín, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Es que se ve hermoso esto! Ve, o sea, cena navideña. O sea, ya tenemos una cena de Navidad. Ahorita que estábamos, bueno, ahorita que estaba yo grabando, ya entraron y dijeron, ¡huele a Navidad! Y sí, apesta. Mira, por acá tenemos las patatas de la película de Orgullo y Prejuicio. ¡Ay, sí, ¿no? Ay, para que se vea esta comida de Hollywood, ¿no? Vamos a ponerle las papas por acá. ¿Qué más? O sea, ¿qué más se le puede pedir a la vida? ¿La papet? Y por supuesto, para complementar, que yo siento que ya con las papas es suficiente, pero ya si lo quieres complementar, una pasta de lo más sencilla, esta va a ser tu cena de Navidad. Es bien fácil de hacer, la verdad es que, o sea, no te voy a decir que te llevas una hora, pero sí te puedo decir que te llevas dos. Dos horas de tu vida en hacer esta fregonería. Y tenemos aquí una salsa de chile pasilla bien mexicana. Chile pasilla, pero con piloncillo. O sea, algo tipo achipotlado, ¿no? Pero con un toque de tequila que sí que sabe, que vaya que sabe. Sabe a tequila sin saber alcohol, se desalcoholiza, pero le quedó el sabor. Y si tienes en vez de tequila mezcal, uf, esto lo tenemos que celebrar y esto lo tenemos que probar. Así que ya, vamos a darle a probar. ¡Ay, qué rico el relleno! ¡Por Dios! Es un orgullo el que se siente. O sea, es fácil de hacer que te quede algo de esta envergadura sin haber utilizado horno y utilizando una olla tamalera, ¿no? Si no tienen olla tamalera, baño María. Me da muchísimo orgullo hacer esto. La persona que me reta, a ver si es cierto, fue Gaby Sánchez, la dueña del club de fans de las pinches comallas de Marisol Pink. Dijo, ¿qué onda? Ella hace lomo con ciruela y vino tinto. Dice, ya la gente dice, va a ser tu lomo, pero ya quieren algo diferente. Y yo quería hacer una especie como de como de salsa de chile pasilla con chocolate, ¿no? Parecido al mole. Y cuando me dijo, a ver, pues atrévete a hacerlo con piloncillo, sale esto. Y lo que me da gusto, aparte de todo, es que es como, a ver, en Navidad intentamos hacer mucho pavos, ¿no? Lomos y todo. Y esto es algo mexicano. O sea, me encanta que es tequila. Y me da mucho orgullo y aparte me da mucha satisfacción que esto lo haces en un tiempo relativamente corto. Hay personas que hacen esto, los pavos que tardan 2-3 días, el bacalao lo tienes que hacer como con una semana, una cosa así. Queda muy rico. Esto es así como para, a ver, voy a cocinar ahorita y ahorita vamos a cenar. Oh, sí, entonces la idea con esto es, ni siquiera me voy a molestar en utilizar un cuchillo, porque la carne, pues está, mira, a ver. La carne está suave, se parte todo. Vas a mojar tu lomo en esta carne. Y así como está. Es que ni siquiera. ¡Wow! El tequila. ¿Sabe? La tequila. La gente les va a decir, esto no tiene sal. Porque tengo que decirlo. No tiene sal. No sabe dulce. Le voy a poner una pizca de sal para ver qué pasa. Y le quiero poner una pizca de sal solamente para saber si cambia, porque así como está, es increíble. O sea, sabe a tequila sin saber a alcohol. Se conservó a la perfección el sabor del tequila. Si lo hiciéramos con un mezcal, sé que los comerciales dirían así como, es que maldito, sí sabe. Es eso, es esa emoción. Le voy a poner una pizca de sal. Quiero ver qué sucede con la sal. Porque realmente que los cerdos con las salsas dulces quedan muy rico. Sin embargo, este cerdo es una salsa dulce, dulce picosa. Pues ahí va con una pizca de sal. Uf. Yo no le pondría sal a la salsa. Le pondría sal así. A placer. Así. ¿No tienen una idea?
algo. Es que ustedes no tienen una idea de... Esto es... El chile pasilla tiene este picor. Es este color ocre, ¿no? Pero al mismo tiempo sí te puede saber un poco el dulzor del chipotle, ¿no? Balanceado bien con el ancho. Estoy sorprendida. Estoy tan sorprendida de este resultado. Porque lo que más... Así como... ¡Chum! El tequila. Buen tequila que utilicé. Buen tequila. Ve nada más esto. Y entonces le comes, tienes relleno, y lo que quiero es que el relleno también se moje de la salsa. ¡Oh, por Dios! No te pases de lanza con esto. No pica, no enchila, pero sabe a chile. Esto lo pueden comer niños. Hijo, qué gusto. Uf, qué gusto. Tiene esto, este es un sabor totalmente navideño, pero al mismo tiempo totalmente así rompe esquemas, porque estamos acostumbrados a esto ya, sabor navideño, ¿no? Ah, gravies. Esto es un sabor navideño totalmente que rompe esquemas y que cae en lo mexicano. Esta es una receta que, así como nosotros hacemos nuestros pavos, nuestras recetas de allá, esta es una receta para que el mundo la haga. Esta es una receta mexicana digna. Ay, Dios mío, que la haga el mundo. Y lo rico, por eso hice esta pasta. Es una pasta muy sencilla porque la intención es que todo se moje con esta salsa. Esa es la protagonista. Lo puedes hacer con pollo. Te diría que funciona mejor con puerco. No sé por qué. Funciona mejor con puerco. Esta es una receta para lomos. Porque la carne de puerco está hecha como para estar glaseada. El pollo. El pollo es un poco como más básico. Dios mío. Esto está para devorar. Cucharada tras cucharada. Esto está increíble. La carne selladita, suavecita, bien cocidita. Ay, Dios mío. La salsa combinada con el relleno, créeme que le da toda la vida. Esto es Navidad. Esto es un platillo para Navidad. Estoy tan feliz. La carne está deliciosa. No le hace falta mucha sal a la salsa, porque la carne está súper bien sazonada, pero el relleno, es que son la dupla perfecta esto. Híjole, yo se los tengo que decir, no se pueden morir sin hacer esta salsa. Mira, la papita de Orgullo y Prejuicio. Bastante normalona, la verdad. Pero entonces, si la mojas en esto... Dios mío, es que... Les voy a explicar lo que sucede. Para explicarlo más pronto, a las personas que les gusta la salsa macha, porque la salsa macha tiene este toque como de sabor de un chile. Pues sí, literal es un chile seco, doradito. Es como si hubiéramos utilizado parte de una salsa macha y hubiéramos hecho una especie de barbecue mexicano, ¿no? Un glaseado mexicano, pero comparar esto con un barbecue es más como, ay, no, mi chaval. Pero, para entenderlo bien, o sea, un lomito con el relleno, la salsa, que era la intención. Mi intención era que esta salsa se llevara absolutamente todo el crédito. O sea, la idea es que te digan, ah, la salsa, y tienes ahí la ensalada, la salsa en el toste de la casa de Toño. Es que no puede ser. El piloncillo, caray, o sea, la manera en la que se lleva el relleno con esta salsa. Recomendación, vamos a suponer que dicen, no, yo voy a hacer relleno para el pavo. Háganse esta salsa. Es que no puede ser. ¿Qué salsa? Mira, no usaste horno, mamá. No usaste horno. Las papas las hiciste en el mismo horno. O sea, es una receta verdaderamente ganadora esta. No usas horno. Las papas las hacen con la carne. La salsa está bellísima. ¿Se siente este picorcito en la salsa? Este picorcito, así que dices, qué rico. Es el pasilla. Es una salsa muy gentil. Picosita, pero sin ser como el octagón, que le puso como 20,000 chiles habaneros a mi aguachile. Se pasó. No, esto es muy, muy gentil. Esto va a iniciar a los que van a comer chile ya de grandes, a los niños. Es que no puede ser. Tienen que hacer esto. Pasta mojada en esta salsa. Pasta, la mojas y le pones relleno. Papa bañada, o sea, van a querer combinar todo. Un sabor parecido, o sea, es como un barbecue pero mexicano, porque te sabe la canela del relleno, te saben las frutas. ¡Ah, oh, qué rico! Esto está
No puede ser. No puede ser. Está increíble. Mm. Indescifrables los sabores. O sea, ¿les tiene naranja? No, no sabe naranja. Pero, ¿cómo la aportan? Tienen. Por favor, no se mueran sin hacerse. No se mueran. No se pueden morir sin probar esta salsa. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Es que no puede ser. Mm. La pasta. Wow. No puede ser. Después de este soberano festín, o sea, después de este festín, ha llegado la hora de despedirnos, pero no sin antes mandar los ya tan solicitados y aclamados saludations del amor. El primer saludation del amor va para Katy Alejandra Mercado Armienta. Ella me dice: eres un encanto, mi hermosa. Hace años que te veo desde la serenata que grabaste disfrazado y con la guitarra. ¡Qué video más viejo! Estamos viendo que ya, o sea, ya los videos están tan, tan viejos. Me dice: ¿cómo nos hiciste reír a mi hermana y a mí? Gracias por existir, belleza de ser. Sigue siendo bendecida. Les mando un besote y un abrazo a las dos. ¡Qué lindo comentario! Y aparte, súper fan, o sea, súper fan de los inicios. Es como muy difícil ya, ¿no? Un besorro para ustedes dos. Un saludo muy fuerte también para Consuelo Arredondo Álvarez. Ella me dice: saludos, hermosa Marisol Pink, estoy luchando contra mi depresión y me pone muy feliz ver tus videos. Saludos, ¡mua!, mi reina chula, qué bueno, me da muchísimo gusto de menos poder servir. A veces cuando nos dicen la depresión, digo, no estés triste, no se trata de estar triste, es un problema químico. Así que me da muchísimo gusto que estés atendiendo eso, que lo estés atendiendo desde el punto de vista médico como debe de ser. Y te va a ir muy bien. Así que te mando un besorro. Y finalmente, un saludo muy especial para CTN Flaqueras. No sé cómo te llames. Flaqueras. No sé, yo quiero imaginar que eres mujer, ¿no? Quiero imaginar, no sé todavía, porque en la foto de perfil se ve como una mujer. Ahí está, parece una mujer. Y parece una mujer así, ¿no? De las sabrosas, buenotas. Pero la razón por la que le estoy mandando saludación del amor es porque ella sí me mandó un chistorrín. Pero no solo eso, o sea, ya por el hecho de mandarme tu chistorrín, saludito, primer lugar, besito para arriba, besito para arriba también. Y tiene 139 likes el chistorrín que ella puso. 139 likes. Debe ser un chiste terriblemente bueno, así que por esos likes que ella generó, ella se gana la mención de honor del amor por haberme mandado un chistorrín. ¿Tú sabes qué le dijo un pollito a otro pollito? ¿Por qué voy a saber yo, pío, pío, una cosa de eso? No, no sé. ¿Ah? No sé. ¿Cómo que no sé? No sé qué le dijo el pollo, porque no me meto en conversaciones ajenas. 139 likes. 139 likes. 139 likes. Siento decirte que es el peor chiste que he escuchado. Ese no es chiste. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron like? Da risa. 139 likes. Qué loco es el mundo ya. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pueden darle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Y recuerden que hay que darle click a la campanita de notificación, porque si no, luego ni se enteran. Y de esa manera van a hacer que les lleguen los deliciosos y lomosos videos hasta la deliciosa comodidad de su hogar y de su celular. ¡Yo soy Marisol Pink! Amante empedernida del puerco. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima con otro video de puercos en salsa 100% y orgullosamente mexicanas. Más.